I el pròxim 28 d'abril es publica King of Beats, el vuitè àlbum del mallorquí L.A. Un disc en què torna a treballar amb el músic i productor Toni Noguera, amb qui ja va enregistrar Heavenly Hell, l'àlbum que va llançar la seva carrera internacional ara fa prop de 8 anys. En la música d'L.A. acomiadam aquest espai dedicat a la cultura. Que passeu un bon diumenge. Adeu. There's something in your heart, I need to breathe right through. Luis Alberto Segura torna on va començar tot, a Toni Noguera i als estudis Cosmic Blend, on l'any 2009 va gravar Heavenly Hell i amb el qual va trobar la clau per obrir les portes del mercat nacional i internacional. Quatre discos després i amb la motxilla plena d'experiència, Luis Alberto torna a fer feina amb el seu amic i productor per crear King of Beats. A nivel de sonido y a nivel de tecnología, posiblemente sea el disco más potente que tengo, con el mejor sonido, con la mejor calidad de definición, pero con la mirada puesta un poco en todo mi recorrido y en mi carrera. Es curioso, pero yo creo que es el disco que más se podría parecer en concepto a mis tres primeros discos, o sea, los discos que no salieron para el gran público. If the wind don't blow, the wind is blowing. If the lights go out or the lights are shining. Está un poco desestructurado, hay canciones instrumentales, hay canciones acústicas, hay rock, o sea, es como un estilo mezclado pero muy definido, y es algo que había perdido un poco en mis cuatro últimos discos. And if the lights go out. Nos llevó mucho más tiempo real el encontrar el camino por el que queríamos ir que no realmente lo que es la producción. Al final, lo que hemos encontrado metiéndonos en este camino, yo creo que ha sido una evolución. Michael Brauer s'ha encarregat de mesclar els 17 talls que componen aquest Kings of Beats i que L.A. presentarà amb la seva formació habitual a les sales Grammy el pròxim dia 5 de maig.